Pero yo lo llamaba a él porque yo decía, ¿habrá mesa o no habrá mesa? No, yo me iba a traer dos bolsas, pero no. En los cuadros de mi casa. Ah, no, yo tengo bastante, tenía unos afiches, pero no podía traer todo. Susana Villamizar colaborando con el Arañero Zurdo, la Mesa de Cultura de la Urbanización Estrella. En Hemeroteca de Chávez. 13 meses de la desaparición física del comandante, ¿qué me puede decir? Bueno, para todos nosotros ha sido un dolor muy profundo. Chávez no ha muerto, Chávez vive, todos nosotros. Día a día estamos en esta lucha constante sobre lo que es la revolución y bueno, yo considero que la desaparición física es nada más como para que nos dio impulso a esta revolución para seguir adelante. Pero es un sentimiento profundo, se llevamos todo a cuesta. Que por ahora se convirtió en un para siempre. Ah, por ahora se convirtió en un para siempre. Así es. Gracias por tu presencia. Y venceremos, viviremos y venceremos. Venceremos.